nosotros ya teníamos lo que es minivole y vole infantil y juvenil, y este año vimos mucha inquietud por parte de adultas para poder participar en la actividad, y empezamos a armar grupos de entrenamiento en los campos de deportes y en algunas sociedades de fomento. Este es un deporte donde el movimiento es muy importante. Tenemos que cubrir una cancha bastante grande entre seis, hay que moverse bastante, pero también es un juego que permite que con cualquier situación física se pueda realizar. Damos gracias que tenemos el municipio de San Isidro, que podamos dar el lujo de jugar campeonato mujeres adultas, madres, mujeres, y que nos brinden este espacio para volver a comenzar a jugar. Que se anime, que todo se puede. Yo trabajo a la mañana, entro a las 8 hasta el mediodía, tengo dos nenas, vengo a natación también y hago vóley. Bueno, somos la mayoría todas mamás, y bueno, el vóley nos brinda distracción, por lo menos para nosotras que siempre estamos en casa y ocupándonos de los quehaceres, nos ayuda mucho en todo sentido. Bueno, en todos los campos municipales tenemos la actividad de voleibol con profesores, y en algunas sociedades de fomento también. Casi todas las actividades son después de las 6 de la tarde, y la mayoría de los grupos están martes y jueves. Hay algunos grupos que también están miércoles y viernes. Lo que les recomiendo es acercarse a su campo más cercano, buscar información, porque hay lugar para todos los que quieran participar del voleibol.